Around the world, people are taking steps to protect themselves and their families from the new coronavirus disease, to support their communities and to prevent the spread of the outbreak. Coronavirus. Coronavirus are extensive family of virus that can cause disease in both animals and humans. In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infection that can range from the common cold to more serious illness such as Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome. Diversity discovery, coronavirus cause coronavirus disease COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Los síntomas. Entre los síntomas más comunes están la fiebre, la tos seca, el cansancio, las molestias y dolores, los dolores de garganta, los dolores de cabeza, la conjuntivitis, la pérdida del sentido del olfato o del gusto, las erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos de las manos y de los pies. Entre los síntomas más graves están la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, el dolor o presión en el pecho y la incapacidad para hablar o moverse. ¿Qué debo hacer al tener los síntomas? Al tener los síntomas, debo colocarme una mascarilla, quedarme en casa, no tener contacto físico con ningún familiar y no automedicarme. ¿Cómo podemos prevenirlo? Podemos prevenirlo lavando nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, quedándonos en casa, usando cubrebocas, manteniendo el distanciamiento social, usando gel antibacterial y no automedicándonos al llamar a nuestro doctor. Ahora, ¿existe algún tratamiento, medicamento para tratar la COVID-19? Todavía no. Hasta la fecha, no hay ningún tratamiento o vacuna para el COVID-19, pero los pacientes deben ser rápidamente atendidos para aliviar los síntomas. La OMS aconseja que todos los gobiernos alienten al público a que use mascarilla de tela en lugares donde sea difícil el distanciamiento físico, como en tiendas, en el transporte público o en lugares abarrotados. Tipo de mascarilla: la mascarilla quirúrgica, la mascarilla de tela, la mascarilla FFP1, la mascarilla FFP2 y la mascarilla FFP3. La más recomendada por los médicos es la mascarilla quirúrgica. ¿Por qué la mascarilla quirúrgica? Porque la mascarilla quirúrgica protege contra los agentes infecciosos transmitidos por gotitas. Por ti, por mí, por Panamá, quedémonos en casa.